Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy les traigo, como pueden ver, un yogur casero. Un yogur que estoy acompañando con otro video de una granola que también hice, que en la cajita de descripción o en una tarjetica les estaré dejando el link por si quieren ver el video de la granola. Por el momento estoy haciendo el video del yogur. Si quieren saber cómo se hace, es súper fácil, así que si quieren saber, pues acompáñame. Estaré usando los siguientes ingredientes. Voy a estar usando leche entera de vaca. Estos son 2 litros. Voy a estar usando yogur natural, porque siempre se necesita una madre, o sea, mi yogur. Y voy a estar usando leche en polvo. Realmente no lo necesitaría si estuviera en otro país, pero como estoy en Estados Unidos y esta leche ya viene procesada, la vamos a solidificar un poquito, agregándole, la vamos a enriquecer, agregándole un poquitico de leche en polvo. ¿Ok? Súper fácil. Síganme para que vean. Lo que vamos a hacer es calentar la leche un poquito. Vamos a encender aquí el fuego. La vamos a poner tibia y por cada litro le vamos a agregar una cucharada de leche en polvo. ¿Ves? Bueno, realmente lo que estoy buscando es calentar nada más la leche. ¿Cómo la vamos a probar? Ya se siente ya bastante tibia. Bueno, yo la voy a poner aquí, en este pitcher, en esta jarra, como le llame. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que voy a hacer es agregarle 2 cucharadas en el fondo. Y 2 cucharadas más aquí arriba. Y eso es todo, amigos. Bueno, amigos, lo que hacemos en este proceso es, ya aquí con mi leche calentada y mi yogur, esto es un proceso de fermentación. Lo que hacemos ahora es ponerlo en un lugar tranquilo y posible, si es preferible, oscuro, lo vamos a poner así. Y lo vamos a dejar por mínimo unas 4 horas. Yo en mi caso lo voy a dejar hasta mañana, porque quiero que esté bien espeso. Así que mañana regreso para que vean el resultado de mi yogurcito. Bueno, amigos, amigas, lo prometido es deuda y aquí tengo el día siguiente mi yogur, como pueden ver. Ahora lo destapo, aquí está, y veremos a ver qué tal queda. Realmente el proceso fue dejarlo un día para otro. Lo hice como a las 6 de la tarde, lo dejé hasta el día siguiente en la oscuridad reposando. Y en la mañanita, antes de irme a trabajar, lo puse en el refrigerador para que cogiera cuerpo, base, y en la tarde lo saqué y aquí se los estoy presentando ahora. Lo que voy a hacer es darle un poquito de sabor y lo voy a servir para comérmelo con mi granola. Recuerden que si quieren ver el video de la granola, le voy a dejar en la cajita de descripción, le voy a dejar un link, o en una tarjetica le voy a dejar un link para que si quieren ver el video de la granola y quieren hacerse los dos. Como pueden ver, ahí está hecho mi yogur. Vamos a revolver un poquito. Lo que voy a hacer es darle un poquito de sabor
una cucharadita de azúcar, un poquito de vainilla, Bueno amigos y amigas, este es el resultado que tenemos de nuestro yogur, como pueden ver. Me ha quedado fantástico, está un poquitico light, porque lo hice con productos bien suaves, bien saludables, y realmente me quedó fantástico. Como pueden ver, aquí le agregué mi granola, que se puede ver bien crujiente, y unos blueberries para comer. El yogur me lo preparo con un poquitico de azúcar y un tilincito de vainilla para darle saborcito, para darle ese toquecito fantástico, pero siempre es opción suya si le gusta poner azúcar o no, ¿ok? Aquí lo tienen una vez más. Y bueno, nada amigos, si les gustó el video no olviden de compartirlo y denle like y comentar. Si tienen alguna pregunta, comenten. Así que amigos, amigas, los quiero.